Buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a un nuevo encuentro del ciclo de conversatorios en el marco de los 50 años de la Facultad de Ciencias Humanas. En el día de hoy nos encontramos compartiendo bajo el eje ¿qué significa ser docente de humanas? Con la participación de docentes de las décadas del 2000 y 2010. Propuestas y propuestos por los respectivos departamentos de esta facultad. En el día de hoy coordinarán la licenciada María Verónica Delgado. Ella es licenciada y profesora en sociología, especialista en estudios sociales y culturales, docente de los departamentos de educación inicial, educación primaria y ciencias de la educación, e investigadora de esta facultad. También nos acompaña coordinando la magíster María José Villorú, profesora de historia, magíster en estudios sociales y culturales, docente e investigadora de nuestra facultad, además de directora del departamento de historia. Ambas son integrantes de la comisión del cincuentenario de esta facultad. Le paso la palabra a María José para dar comienzo a este conversatorio. Buenas tardes. Nuevamente un conversatorio que retoma los festejos y las celebraciones en el marco del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias Humanas. En este caso, nos volvemos a encontrar con los docentes de Humanas que nos van a plantear qué significa ser docente en la Facultad de Ciencias Humanas en cara a los desafíos del nuevo milenio. Retomando el conversatorio anterior, donde planteamos qué significaba ser docente en los orígenes de la Facultad de Ciencias Humanas. Para eso, este conversatorio va a tener dos días. Hoy vamos a empezar con los docentes que nos van a acompañar hoy, que vamos a ir presentando a lo largo de este encuentro, y mañana vamos a retomar el mismo eje de trabajo con otros docentes en diálogo y en articulación con lo que hoy hablaremos. Así que, Vero, presentamos a quienes nos van a acompañar hoy y van a contarnos su experiencia de la docencia en la Facultad de Ciencias Humanas. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a las exposiciones, ¿sí? En este caso vamos a presentar a María Emma Martín. María Emma, te presento brevemente y después comenzamos con tu testimonio. María Emma Martín, del Departamento de Ciencias de la Educación, es profesora en Ciencias de la Educación y magíster en Psicología del Aprendizaje. Se ha desempeñado como docente de nuestra facultad, especialmente como profesora adjunta de la asignatura Psicología del Aprendizaje de los departamentos de Educación Inicial, Educación Primaria y Ciencias de la Educación. Ha sido directora de los departamentos de Educación Primaria y Ciencias de la Educación, investigadora, integrante del IELES, y del comité editorial de su revista. Así que María Emma, escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. En principio agradecer la invitación en esta celebración, que bueno, uno ha transitado la vida dentro de la facultad, como estudiante y como profesional docente. Y pensar la docencia en la última década, 2010-2021, fue pensar o repensar o recuperar, ¿no?, el trabajo, las tareas, en conjunto, no solo yo, sino con todo el equipo que trabajó conmigo en Psicología del Aprendizaje.
Digo trabajo porque hace unos meses recibí la jubilación, así que estoy transitando una nueva época, pero siempre recordando y recuperando la trayectoria dentro de la Facultad de Ciencias Humanas. A partir de la consigna, me puse a pensar qué era aquella época del 2010, ¿no? Que es tan cercano y tan lejana. Fue un cambio de planes de estudio en las tres carreras, después de largas y arduas discusiones, y revisando, la propuesta, empiezo en la discusión con los equipos, con el equipo de cátedra, a pensar los aprendizajes desde la complejidad. Una postura que hemos obtenido hasta la actualidad, pero que fue modificando mi historia particularmente dentro de ella, porque si bien uno pensaba en la organización y pensaba en el estudiante, creo que había una voz todavía muy centrada en el docente, en la propuesta, ¿no? Yo miraba un poco las propuestas de actividad, de las estrategias de aprendizaje que planteábamos, si bien había un perfil donde uno favorecía los procesos de aprendizaje, de la construcción, del análisis crítico, había todavía un punto muy centrado en nosotros, y también había un rol en el estudiante, que aprendía muy bien el oficio del estudiante, desde un lugar mucho más receptivo, había una comunicación bidireccional, pero había menor participación y mayor activación del docente. Sin embargo, esto se ha ido transformando a lo largo de estos 10 últimos años, obviamente, pero también fue el desafío para el equipo docente y el desafío para mí particularmente en repensar esa propuesta y ya poniéndome a escuchar a este estudiante donde había una población cada vez mayor. Psicología del aprendizaje está en el segundo año, en el primer cuatrimestre del segundo año, con lo cual acarrea mucho del ingresante todavía. Todavía no hay nivel de pertenencia, o por lo menos la mayoría no había nivel de pertenencia con la universidad, ingresar a una cultura totalmente diferente, aprendizajes en nuevos modos de estudio, en la organización institucional, las propuestas del plan de estudio. Y eso llevó en esta, en una segunda parte, por lo menos desde mí, a escuchar estas voces, ¿no? A poner énfasis en sus ideas previas, en sus contextos de formación, en sus capitales culturales. Y nosotros recibimos estudiantes de una variedad de lugares, no solo provinciales, sino también desde otros lugares del país, fundamentalmente ciencias de la educación con la modalidad en educación a distancia. Entonces todos teníamos que pensar desde otro lugar. Y ahí creo que el desafío fue trabajar con las propuestas y con el equipo de cátedra en una cuestión de mucho más codo a codo, ¿no? De la discusión cara a cara, en la discusión de proponer estrategias que casi llevaban a pensar un cuatrimestre de trabajo, de un trabajo de interacción, y entonces ahí entramábamos la interacción social, tan importante mirar a este sujeto o estos sujetos del aprendizaje desde una mirada mucho más global. ¿Global en qué sentido? Intentábamos, obviamente, atender a sus vivencias, a sus necesidades. Yo pensaba los otros días cuando hacíamos la previa, que nosotros, las profes de Humana Sede Pico, hemos compartido tantos abuelajos, porque muchas estudiantes mamá iban con sus niños y con sus niñas a cursar, desde bebés hasta niños en situación de escolaridad. Y entonces ahí, en los momentos de, básicamente, cuando se proponía la actividad grupal, nosotros hacíamos de sostén
para que pudieran trabajar en la medida de lo posible. Bueno, y en ese encuentro era que se generaba un vínculo que favorecía los procesos de aprendizaje. Y en esto, digamos, es pensar el mismo programa de psicología del aprendizaje cuando hablamos de la motivación, de los procesos de autorregulación, como tantos otros, desde este sujeto que se constituye, era mirarlo también desde ahí, ¿no? Esto fue un gran desafío de salir de este docente céntrico a pensar en un estudiante céntrico, digamos, pensar desde los pibes y desde las pibas. Obviamente no, fue complejo, a veces no alcanzábamos con el programa, con los días, pero bueno, esos fueron los intentos y realmente la participación de los y las estudiantes fue incrementando desde ese lugar de la discusión, desde ese lugar de contraponer la propia idea. Y eso, al estar digamos, en el aula, en frente al aula, en el teórico, era un desafío sumamente enriquecedor, porque era salirme de mi propio proceso de pensamiento para escuchar al otro y ver cómo jugaba esa trama de discusión que hacíamos, ¿no? Desde, recuerdo un par de películas que discutíamos, que primero estaban como choqueadas, pero después, ¿qué pasó? Y darse cuenta que era su propia vida también la que estaba ahí entramada, y cómo empezaban a tomar conciencia, y en esto generaba cierto análisis crítico de los procesos de aprendizajes, que ya no les servían la memoria mecánica, repetitiva, adquirida de la escuela secundaria, a generar una propuesta de discusión, y ni les cuento lo que era la escritura también fue un desafío para los estudiantes y para nosotros, porque cómo generar una propuesta de ir retrabajando la escritura y construir una escritura académica, digo, a nosotros nos costaba, pensemos en nuestros estudiantes. Entonces, ese fue otro gran desafío en esta última década. Y yo diría, en el último tramo, bueno, pensando ya centralmente en la época de la pandemia, los dos últimos años, que fue un aprendizaje para todos y para todas. A mí particularmente, mi cabeza es la presencialidad, con lo cual en 15 días casi me tuve que acomodar para pensar la virtualidad. Y pensar la propuesta en la virtualidad, yo seguía pensando en la presencialidad, así que para mí fue muy complejo reordenarme. Y en eso también, a ver, tenemos que pensar que para los estudiantes también lo fue, ¿no? Y en voces de ellos, ese primer año fue muy difícil. Primero porque hay una cuestión desde lo emocional que actúa, desde lo motivacional que actúa. Los chicos, nosotros recibimos en el 2020 estudiantes que habían ingresado a la universidad, hace poco tiempo, pero habían estado. Pero los del 2021 eran estudiantes virtuales. Y eso llevó a revisar los tiempos, revisar la propuesta de actividades, de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje, repensar la interacción. Digo, uno podía pensar desde las plataformas, desde las propuestas, variedad de actividades que fueron apareciendo y explotando, alguna explosión de información, pero también a ellos se les hacía difícil, ¿no? Entonces fue repensar, porque la lógica de las propuestas de enseñanza y aprendizaje fue totalmente diferente. Además, tener en cuenta el contexto, la conectividad, yo acostumbrarme a hablar a la pantalla, porque los y las estudiantes se bloqueaban la pantalla por razones de conectividad, de lo que fuese. Algunos aparecían, los más corajudos aparecían e interactuábamos, los menos se iban, y cuando vos llamabas a alguien para no te contestabas, sabíamos que no estaba,
Entonces, bueno, fue un gran aprendizaje toda esta última, estos dos últimos años. Creo que sigue siendo el desafío y el reto. Desde mi parte creo que es importante la presencialidad por el juego de intercambio, de un tipo de interacción, pero por ahí sigue siendo, ya les digo, mi cabeza de lo presencial. Creo que la virtualidad también ayudó, bueno, y estos serán tramas de investigación, ayudó a crear otras aprendizajes, a crear otros aprendizajes, pero también otras relaciones. Así que, bien, cerrando aquí, creo que en estos años, para mí particularmente, fueron muy enriquecedores, muy emocionales también, porque hemos transcurrido experiencias muy lindas, y bueno, creo que la docencia la volvería a elegir en este campo de, y universidad fundamentalmente. Muchas gracias. Gracias, María Emma. Y bueno, digo, ¿cómo no reconocernos, ¿no?, en alguna de las cuestiones que mencionaste, ¿no? Esto de revisar, ¿no?, la práctica, repensarnos, esos espacios de encuentro, ¿no?, generar estos, estos espacios de reflexión, y en ese sentido, digo, creo que Humanas acompaña esos, esos procesos, ¿sí? Con toda la complejidad que esto supone, pero a partir de programas específicos y propuestas. Así que, bueno, Mariana, muchas gracias por contárnoslo y rescatar esta, esta dimensión de la docencia. Okay. Mariana, te paso la palabra para la próxima. Bueno. Ahora vamos a escuchar a Nilda Redondo. Nilda Redondo es profesora de nivel medio de literatura y castellano, licenciada en letras, especialista y magíster en estudios sociales y culturales de esta facultad. Se ha desempeñado como profesora de literatura argentina, investigadora, ha sido secretaria académica y actualmente es directora del Departamento de Letras, y ha sostenido y dirigido la Cátedra Libre de Ernesto Che Guevara de nuestra facultad por numerosos años y numerosas actividades. Para nosotros es Patti, más que Nilda Redondo, así que gracias, Patti, por estar acá, y te dejo la palabra. Patti, el micrófono. No, decía que estaba muy contenta de poder compartir este, este momento con todos ustedes, con todas ustedes, compartirlo de manera sorpresiva. Por lo tanto, como les decía, voy a tomarme alguna licencia. Hoy pensaba que cuando la pregunta qué significa sería, ¿qué significa ser docente en la Facultad de Ciencias Humanas en el siglo XXI, cierto? Entonces yo digo, bueno, no puedo pensar el siglo XXI sin remitirme, y de esta manera también homenajear, remitirme un poco al pasado, porque yo empecé siendo docente de la facultad antes de la dictadura, era ayudante de estudiante de psicología en la cátedra donde estaba El Vago y Edith Vivona, y en el 73 y en el 74 fui ayudante alumna, como se llamaba en ese momento, de Ana Gispert, en latín. Es más, yo no pude ejercer porque en el 75, en ese 74 y después en el 75, que fue el año, vino la intervención, la intervención de esa derecha peronista tan feroz, que anticipó el golpe. Y también debo decir que tuve mi título inhabilitado cuando me dieron el título. El rector de facto, Marquina, me entregó el título, yo tenía el título inhabilitado. Y trabajé años en el comercio hasta que comencé nuevamente a trabajar en la facultad, y a la vez que hacía la licenciatura en letras, y comencé a trabajar de ayudante con Aldo Reda en literatura latinoamericana y con Eve Monjes, alguien que había sido prescindida y que había sido reincorporada en esa facultad que abría sus ojos en la democracia.
Entonces todo me fue llevando a que yo soy un tipo de profesor, profesora, digamos, que estuvo trabajando siempre con mucho esfuerzo para poder estar, mantenerse en el sistema universitario, porque su principal ingreso venía del sistema secundario, en donde tempranamente, en términos relativos, fui directora de un colegio secundario. Y quiero decir, donde estuve 30 años hasta hace muy poquito de directora, quiero decir que eso es una de las enseñanzas centrales que tuve, ¿no? Porque para mí siempre fue fundamental y tenemos que tener bien presente que en la Facultad de Ciencias Humanas nosotros formamos profesores y profesoras, y que uno de nuestros deberes es justamente ejercer esa tarea en los colegios secundarios, y tenemos que tener bien en claro que es fundamental la interrelación permanente, esa simbiosis o relación dialéctica permanente que se debe dar entre lo que es el desarrollo del proceso pedagógico y el proceso de investigación. Es decir, en realidad creo que uno expande su capacidad para la investigación si es capaz de desarrollar ese proceso educativo, que es fundamentalmente un proceso que requiere la traducción, la comprensión, la escucha permanente, y poder colocarse un poquito del lado del otro, de la otra que está allí, para poder lograr una comunicación y avanzar, ¿no? Ese es uno de los aspectos que me parece muy importante. Por otro lado, claro, llevó que este proceso hizo difícil, dificultoso, desde el punto de vista material, en el sentido de que uno tiene que hacer un sobreesfuerzo para mantener ambas militancias intelectuales. No solamente esa fue la causa, sino que hubo también reticencias a que uno pudiera participar en los concursos. La cuestión es que finalmente recién en el 2000, es decir, en el siglo XXI, pude concursar para jefe de trabajos prácticos en literatura argentina 2, siempre llamado, y en el 2013 para ser profesor adjunto de literatura argentina del siglo XIX. Por eso no quería dejar de mencionar aquel tiempo pasado, porque las rémoras y a su vez las convicciones tienen que ver con aquel tiempo pasado en el que uno se forma, ¿no? Porque yo me recordaba ahora que a mí me enseñaron a amar la docencia, mi papá y mi mamá, que fueron los dos maestros, maestra, y las profesoras que tuve en los 70, ¿no? Adriana Cursoni y Maris Brum, me enseñaron a amar al primer Freire, el de la pedagogía del oprimido y de la educación como práctica de la libertad, y al Iván Illich, ¿no? Otra de las cosas que quiero señalar es que tiene que ver con una fórmula convicción, aparte de lo importante que es tener en claro la relación entre la docencia y la investigación, y el orgullo que uno tiene que tener y el principio ético que tiene que tener. Educar es para lo que estamos. Es la cuestión de la voz, la palabra, la presencia que deben tener los estudiantes, las estudiantes, en toda esta construcción que llevamos adelante, ¿no? Es muy importante tener esa convicción que se tiene que traducir en una capacidad de generar permanentemente circunstancias y procesos que permitan que la voz no sea una enunciación, sino que tenga su efectividad, tenga su presencia, porque de esa manera es la única manera que las personas crecen. Nosotros crecemos y podemos hablar, porque al hablar nosotros pensamos, nosotros desarrollamos pensamiento y desarrollamos las capacidades, que no son solamente intelectuales, también en la universidad, sino también de orden afectivo y de capacidad de intervención práctica. Y bueno, finalmente quisiera decirles dos aspectos, no quiero dejar de señalar, que una preocupación permanente que ha sido y es la condición laboral de nosotros como trabajadores,
porque entiendo que a lo largo, en el largo plazo ha habido una persistente intencionalidad de aplanar la potencia de las universidades públicas, gratuitas, laicas, inclusivas, por dos vías. Una por vía del desfinanciamiento y otra por vía de la intervención ideológica para el control de qué tipo de estudiantes, estudiantas formamos y también hacia dónde orientamos nuestras investigaciones. Entonces, en ese sentido, tenemos que desarrollar un pensamiento crítico permanente que permita apropiarnos cada vez de la autonomía, para que esa autonomía no sea una enunciación, sino que sea efectiva. Y que esa autonomía no sea solo, se dé solo en el orden de la administración, sino fundamentalmente en el orden del pensamiento y de lo ideológico. Finalmente, quería decir, ya pensando en las letras, porque me he referido a los aspectos pedagógicos y a los aspectos laborales y a los aspectos que tienen que ver con la necesidad de lo democrático en el terreno lato, quiero decir que necesitamos de la confluencia de los saberes, no de su escisión, porque la decisión en pequeños sectores estancos es algo que se ha venido profundizando en las últimas décadas y que nos deja inermes para comprender, para aproximarnos y sentir la realidad que existe y que es bien densa, compleja y pesada. Entonces, que una cosa que siempre propugnaré, y sé que eso está, hay que llevarlo, hay que siempre llevarlo con un espíritu litigante en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es que la historia, la política, la filosofía deben estar siempre interrelacionándose con la literatura, con el arte, con los estudios lingüísticos. Y ahora leo este final que hoy preparé, que nuestro camino debe ser el de la mayor perfección, pero esa perfección solo es posible si es colectiva. Nuestras sociedades son el producto del intelecto general, que podrá ser apropiado por el capital, como decía Marx, pero es nuestro mandato que sea de los pueblos. Así que bueno, muchas gracias por este pequeño espacio. Gracias, Patti, por hacer una síntesis entre pasado, presente y futuro, y por el impacto de las letras en la formación y en humanas desde los orígenes, pero también los desafíos que tenemos hacia adelante. Entonces, Vero, escuchamos ahora. Gracias, María José. Vamos a continuar, ¿sí?, con Perla Garayo. Perla es profesora en Ciencias de la Educación, graduada en esta facultad, especialista en evaluación, profesora adjunta de Pedagogía de los Profesorados de Educación Primaria, Educación Inicial y del Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación en la modalidad presencial y a distancia, integrante del cuerpo docente de la Maestría en Docencia en Educación Superior de esta facultad, investigadora del IELES, directora de proyectos de extensión y fue directora del Departamento de Educación Primaria. Perla, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Espero que me acompañe la conectividad, porque por ahí si me quedo congelada es ese el problema. Antes que nada, quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Humanas esta invitación que me honra enormemente y más en el marco del 50 aniversario de la institución. Si me pregunto qué significa ser docente en humanas desde el 2000 hasta la actualidad, no puedo dejar de hacer un breve recorrido, así como hicieron las chicas, de mi trayectoria como docente que comienza siendo estudiante. Es decir, yo fui estudiante de esta facultad, como decía Vero, graduada del profesorado en Ciencias de la Educación, y casi desde el momento que me recibí, ingresé como ayudante en filosofía y al año siguiente o a los pocos meses ya en pedagogía. Eso fue en la década del 90, hace bastantes años, y hoy estoy a cargo de la cátedra de pedagogía. Para mí ser docente de la facultad significó entender la docencia como un trabajo colectivo, es decir, la integración del equipo de cátedra, del equipo de investigación, del equipo del proyecto de extensión, implicó la discusión, el debate, la argumentación fundada, como decía Patti, la escucha, el ponerse en el lugar del otro, la coexistencia de distintas perspectivas sin necesidad de imponer el pensamiento.
el análisis de las condiciones en las que llevamos adelante la tarea de enseñar y fundamentalmente el sentido social y político de esa tarea. Que en esta facultad, sin duda, de eso estoy convencida, se basa en el reconocimiento al derecho a la educación superior y el trabajo continuo para lograr la democratización en el acceso, en la permanencia, en el egreso de los y las estudiantes, además con una sólida formación académica y pensando en el compromiso social de esos futuros profesionales. Si yo me ubico en primaria, que es el departamento que estoy representando en este conversatorio, como María Emma, no puedo dejar de mencionar el cambio de plan de estudios, porque en las carreras como primaria, que eran carreras de 2 años y medio, tuvo un impacto muy fuerte. Pasó a ser una carrera de 4 años, pero además hubo un proceso de discusión interna en función de las demandas del contexto, la realidad institucional y las expectativas con respecto a qué profesional se pretendía formar, pensando justamente en contribuir a una sociedad más justa y democrática, y pensando también un docente no encerrado en el aula, sino comprometido con la transformación educativa y social. Entonces, fue un tema, todo un proceso de discusión previo, y una vez aprobado también lo que había que hacer para llevar adelante desde las aulas este proyecto, que era un proyecto colectivo, ¿no? Las modificaciones eran muy importantes porque se pasaba de un plan que rompía con una tendencia aplicacionista, donde al final de la carrera estaba la práctica, y se pasaba a entender un vínculo teoría-práctica que se daba durante toda la formación, desde el inicio de la formación, y donde la teoría y la práctica estaban contextualizadas y en diálogo permanente. Esto nos llevaba a poner en el centro, no solo para nuestros alumnos, sino para nosotros como docentes, la reflexión sobre la propia práctica y el sentido de la intervención pedagógica, y que esta debía ser situada. Y sin duda significó revisar, como decía María Emma, marcos conceptuales, propuestas de enseñanza de los distintos espacios a los que pertenecíamos, ¿no? En mi recorrido en estos últimos 20 años, y sobre todo en la primera década del siglo XXI, fue un impacto muy fuerte este cambio de plan como docente de la facultad, porque justo en ese momento también fui directora del Departamento de Educación Primaria, y se planteó la necesidad de establecer otro tipo de vínculo con las instituciones, no solo con las escuelas, si pretendíamos formar este perfil, sino también con organizaciones y asociaciones barriales, para que los estudiantes pudieran comprender, acercarse, meterse en esos barrios donde después estaban las escuelas donde iban a trabajar. Es decir, comprender el contexto sociocultural en el que ellos iban a desarrollar sus tareas como docente. Y ahí aparece en mi vida la extensión como algo fundamental en la formación propia y de mis estudiantes. Y la docencia, en ese sentido, para mí tomó un nuevo significado, o no sé si un nuevo, pero sí reafirmó que no comienza ni termina en las aulas si realmente pretendemos poner en marcha la fuerza transformadora de la educación. No podemos encerrarnos en ese lugar. Y ahí, bueno, vuelvo otra vez al inicio. ¿Qué significa ser un docente? Y trabajar en conjunto con otros actores institucionales. En este caso, fueron los actores de la comunidad, docentes de otras universidades, graduados también de esta facultad, de la misma carrera que empezamos a establecer como redes de intercambios de experiencia. También colegas que desde el departamento, desde los proyectos de extensión o desde las mismas asignaturas o el espacio de prácticas comunitarias, fuimos pensando distintas acciones para acercar a los estudiantes y ponerlos en diálogo con el conocimiento de la comunidad.
no para ir a la universidad, meterse en la comunidad y decirle cómo tenía que actuar, sino para aprender de ella y comprender cómo eran los vínculos, cómo se construía su historia, cómo era ese alumno que siempre entrábamos conociéndolos una vez que ingresábamos al aula, verlo, pero en su contexto, comprender realmente que era un sujeto social, y ese era el sentido inicial del plan de estudios. Entonces ahí como que tomaron fuerza algunas preguntas, como cómo son los contextos donde pretendemos llevar adelante la práctica educativa, quiénes son nuestros estudiantes, pero en esos contextos, no esos contextos desde la mirada, como diría Patti o decía recién, de alguien que va a investigarlos, a tomarlos como objetos, sino para comprender los vínculos, su historia, cómo se ven a sí mismos, cómo nos ven a nosotros, por qué la universidad está fuera de la comunidad, fuera en el vínculo, en la relación, siempre estamos afuera. Eso fue una preocupación, y ahí, bueno, viene una pregunta central de pedagogía, que si hay algún estudiante que me está escuchando, va a decir otra vez con la misma, ¿para qué y para quiénes educamos? Como una pregunta central que no puede dejar de estar presente en la formación docente, me parece a mí. Y yo diría, en síntesis, como para redondear estas ideas, que ser docente para mí requiere esa posibilidad de trabajar en la incertidumbre, sin perder el sentido de la acción que fundamenta nuestra práctica. Y ahí no puedo dejar de acordarme de pedagogos como Freire o como Giroux, que están no solo en la bibliografía, sino en la lectura, y uno tratando de ponerlos en la acción, que en algunos momentos han señalado que en los momentos difíciles, y yo diría como los que atravesamos actualmente, de tanta desigualdad económica, política, social y educativa, uno de los desafíos de los docentes es el desarrollo en la formación de una mirada y discurso crítico, contextualizado y cuestionador de la realidad. Yo diría hasta de poder dejar atrás esa imagen que tenemos encarnada de un docente apóstol y con una mirada neutral del aula. Pero ese espíritu cuestionador que no nos impida ver que en esa realidad es igual, no debe haber solamente una paralización que no nos permita andar, sino que nos lleve también a encontrar o sostener algo propio, digo yo, de la educación, que es la certeza de la posibilidad de transformación. Para mí es una certeza, es algo que es, si no confiara en eso no podría ser docente, si no estuviera convencida que hay una posibilidad de una sociedad más justa, más igualitaria, y que la educación es una pieza clave, no podría ser docente, no hubiera elegido esta profesión. Y que trabajar por una formación docente es trabajar por habilitar en los estudiantes el diálogo entre los conocimientos que se les aporta en la formación, que construimos en la formación, que les permiten leer el mundo escolar y el mundo social, y que esos conocimientos los impulsen a levantar la voz frente a las injusticias que se dan tanto fuera como dentro de la escuela. Y al mismo tiempo que los ayuden a construir alternativas para intervenir y crear condiciones para que sus estudiantes también lo puedan hacer en un futuro. Yo creo que ese es un gran desafío que tenemos los docentes universitarios y en educación primaria. Eso nada más quería compartir. Muchas gracias. Gracias, Perla. Y bueno, ¿no? Esto de traer también, Patti, la dimensión política, ¿no? de la educación. Y Perla, también anudás estas distintas funciones, ¿no? que tenemos en la universidad y que son parte de ser docente, y que justamente en ese trabajo colectivo que vos decís, ¿no? Pones generar experiencias potentes para nuestros estudiantes. Así que gracias, Perla. María José.
Bueno, ahora vamos a presentar a nuestra última docente que va a participar en el conversatorio de hoy, María Cristina Nocey, profesora de Historia, especialista y magíster en evaluación. Se ha desempeñado como docente investigadora en nuestra facultad, profesora de didáctica, directora del Departamento de Formación Docente en numerosas oportunidades y miembro fundador del Instituto de Ciencias de Educación para la Investigación Disciplinaria. Entonces ahora vamos a escuchar a Cristina. Bueno, buenas tardes a los que no había saludado. En principio, ser docente de la Facultad de Ciencias Humanas para mí fue una oportunidad. Primero una oportunidad para desarrollar la profesión que elegí siendo muy joven. Empecé en la facultad en el año 82, me dio la Facultad de Ciencias Humanas me dio la oportunidad de recibirme, porque tuve que suspender los estudios en la UBA allá por el 76. En el año 82 fui ayudante alumna, y ya en el año 83, como ayudante de primera, y en la cátedra didáctica, no era la única cátedra en la que estaba, participaba de algunas de historia, se nos presentó ese desafío del que ya se ha mencionado, con el retorno de la democracia, el tema de formar en contra de ese pensamiento único, del pensamiento autoritario, de ese pensamiento que se nos había impuesto no solamente en la última dictadura, en un pensamiento que llevaba décadas terminando lamentablemente en nosotros. Y formar seres críticos, como han mencionado las otras colegas, iniciado a la década, digamos, el inicio de la democracia, porque si cuando hablamos de ciencias humanas, justamente, ya que las colegas todas hemos recordado a Paulo Freire decía que lo más deshumanizante era justamente el pensamiento que manipula o el pensamiento autoritario. Eso nos llevó justamente a pensar, a investigar, en un momento crucial, pero yo lo que quiero destacar es que en esa cátedra, por lo menos en el ámbito de la formación docente para formar docentes, era una cátedra numerosa, siempre fue una cátedra numerosa la cátedra didáctica, coincidíamos en lo ideológico, que teníamos que formar personas capaces de pensar por sí mismas, pero además pensando en el bien común. Pero diferíamos de elecciones partidarias. Y así fue hasta el último día que yo estuve en la facultad. Y eso justamente habla de la posibilidad de debatir y de elegir caminos, y sobre todo elegir la investigación, y sobre todo la investigación en acción. O sea, la investigación en las aulas, en las escuelas, no solamente en el ámbito o acercarnos teóricamente, sino haber ido a las escuelas, trabajar con los estudiantes, trabajar con los profesores, porque esta era la idea. El año ya, digamos el 90, vuelve nuevamente a cuestionarse la expansión del neoliberalismo, pero se da además la idea de la extensión de la obligatoriedad. Supuestamente la idea de la inclusión. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque otra vez teníamos que pensar en cómo ayudarnos y ayudar, cómo trabajar con las escuelas y con los colegas para que esa extensión de la obligatoriedad fuera real. Porque nosotros teníamos desde el nacimiento de la escuela secundaria que los estudiantes, digamos, la escuela secundaria tenía un mandato que era para los que podían y los que querían. El resto no tenía que estar ahí. De entrada ya sabíamos que un 40% de los chicos egresados de la primaria no iban a la secundaria, y estábamos justificando a través sobre todo de las cuestiones del mérito que en primer año perdieran entre 20 o 30% de estudiantes y así fueran de decisión hasta estabilizarse, diríamos, ¿no?, en cuarto año. Habíamos dejado por el camino ya a más del 60% de los estudiantes, aún en un país
que tenía enseñanza gratuita y ahora obligatoria. Así que esa década llevó a pensar en un cambio de plan de estudios. Sí, hicimos un cambio de plan de estudios. Hicimos un cambio de plan de estudio y agregamos materia de formación docente. Yo a esto quiero aclarar que ya a esa altura tenía clarísimo que como el primer día que había pensado que lo mío era enseñar, y a pesar de que la historia me gustaba y me sigue gustando, y sigo leyendo y estudiando, siempre fue para mí mucho más desafiante aprender a enseñar y a enseñar a enseñar. Era muchísimo, un desafío mucho mayor y mucho más difícil de aprender. Por eso me quedé directamente en el ámbito de la enseñanza. Que, decíamos, este tema de la extensión de la vertebral de la inclusión nos llevó a un cambio de plan de estudio. Por ese cambio de plan de estudio que agregó materias de formación docente, la verdad tuvimos que volverlo a revisar. Porque desde los campos teóricos, y aun cuando alguna de las materias llamaban práctica, seguíamos estando todavía bastante alejados de las aulas. En el 2010 fue que hacemos esa gran discusión del último cambio de plan de estudio. Y la verdad, fue una gran discusión. Ahí debatimos, y María José se ríe porque se habremos discutido, y mucho. Teníamos que discutir algo que en teoría estábamos integrados, pero que en realidad no lo estábamos fehacientemente, que eran los campos disciplinares y la formación docente. Todos queríamos lo mejor, pero no sabíamos cómo llegar a eso. Y la verdad que después de tantísimas discusiones y debates, y vuelvo a repetir, con una convicción, a pesar de pertenecer a lugares y espacios diferentes, llegamos a un plan absolutamente novedoso en el país, que creó el campo de las prácticas. Y esa formulación implicó que a partir de ese momento llegara a toda una construcción que nos involucró a todos, en un esfuerzo enorme de construcción y de construcción. Y acá el esfuerzo, insisto, de todos, tal vez unos más que otros, pero teníamos que cambiar una mirada, acercar desde el primer momento al que se acercaba a la facultad para ser docente, a pensar en el aula, a pensar en la escuela. Un trabajo que la verdad, aparte de las cátedras, contó con el apoyo enorme de las gestiones, desde el momento que se creó en adelante. Y esto hay que recuperarlo, porque todo el tiempo estuvieron presentes y ayudando en esto, porque un trabajo realmente difícil, porque desestructuraba toda una manera, y que yo sé que los colegas lo siguen haciendo, y todo el tiempo es un aprendizaje mayor. Si yo pienso en el hoy, en los últimos tiempos en los que yo estuve, que de alguna manera sigo colaborando en investigación, en contacto con los colegas, así como nosotros, pienso, teníamos en aquel momento, cuando pensé en 83, esta necesidad de que ese ciudadano, que en el año 83 votaba después de años, dejara de ser algo exclusivamente, digamos, legal, porque yo figuraba y tenía el derecho a votar por un padrón. Teníamos que pensar en un ciudadano desde la convicción de que pudiese elegir per se. Bueno, yo creo que hoy, con la extensión de la obligatoriedad, con todo lo que nos ha pasado, con los problemas, la desigualdad, más lo que le llevó a la pandemia, tenemos que convertir y comprometernos en esto más que nunca, en que los alumnos que figuran inscriptos en nuestras escuelas devengan en estudiantes, que realmente sean estudiantes, que no sea algo que esté en una planilla, porque la única forma es que venga el estudiante, que construya conocimiento, que se apropie esa caja de herramientas que le podemos proveer, con todo el respeto, porque no podemos pensar que queremos un sujeto crítico en contra del pensamiento único, sin darnos cuenta si nosotros lo vehiculizamos, porque tenemos que ser custodios y vigilantes de no creer que nuestra idea es la idea que conviene, sino ayudar a pensar a los otros. Hoy tenemos que trabajar en esto. Tenemos los alumnos anotados, pero la cuestión es realmente, incluso, digo, paréntesis con la pandemia que ha generado un problema mayor. Pero así como los tenemos inscritos, ¿cómo podemos hacer
para que estos alumnos devengan en estudiantes, porque es nuestra esperanza de que devengan en ciudadanos críticos, vuelvo a repetir, no solamente críticos, sino que vivan pensando en el otro. Si no, la palabra inclusión es una palabra, pero hoy tenemos que pensar, como dije antes, en una universidad, ciencias humanas, y en la diversidad de religión, en la diversidad de ideas, de género, de opciones múltiples que tenemos que aprender realmente a respetar. Entonces creo que ese es el gran desafío hoy, donde tenemos las cosas aparentemente planteadas. Y como decía Luther King, las cosas que importan no nos las podemos callar. No podemos callar que tenemos muchos alumnos inscriptos, pero perdemos muchos alumnos, tanto en las escuelas medias, sobre todo en los sectores más desfavorecidos. Y ahí es donde me parece a mí que el ser docente toma la real dimensión. Tenemos muchos pedagogos de qué nutrirnos. No son, digamos, aquellos que tuvieron que enfrentar momentos tremendos después de las revoluciones, después de la Segunda Guerra Mundial, el caso de tantos que podríamos nombrar, Freire, Makarenko, Freinet, o sea, se encontraron frente a situaciones de extrema. Y justamente fueron estas personas las que, como reconocen algunos pedagogos, las que en esos momentos tremendos, sin renunciar a educar, inventaron y crearon las mejores estrategias de enseñanza. Creo que a eso es a lo que hoy se nos está pidiendo. Frente a esta situación, más que nunca debemos pensar en cómo hacer de la palabra alumno o la palabra inclusión, una realidad efectiva. Era esto lo único que yo quería recordar. Muchas gracias, Cristina. Y de alguna manera, el conversatorio de hoy nos dio algunas pistas sobre lo que significa ser docente en humanas en las décadas del 2000 y el 2010. Todas recuperaron la calidad de sujetos colectivos, la necesidad de revisar las prácticas en la cotidianeidad, la importancia de la potencia educativa para la transformación del mundo, la centralidad de los estudiantes en este proceso educativo y un docente que a su vez investiga y genera proyectos de extensión. Esta triple función de la universidad cada vez más encarnada en una docencia que investiga, que se nutre de esas investigaciones para enseñar y que genera lazos en la comunidad a partir de la demanda concreta que la comunidad nos exige. Pero también plantearon los desafíos que significa a la luz de los próximos años. La diversidad de estudiantes, de carreras, de miradas, de ideas, que nos permite crecer en el diálogo y que ha hecho de humanas esa característica. Sin pensar que este desafío termina, sino que esto último que dijo Cristina me parece importante remarcar, que la inclusión es una tarea a futuro cada vez mayor y que el estudiante universitario es fruto de un contexto, pero también de nuestras acciones concretas para transformar a nuestros ingresantes, a quienes transitan nuestras aulas en verdaderos estudiantes, para poder transformarlos en docentes que puedan actuar sobre su realidad. Vero. Bueno, mucho se ha dicho, la verdad que han sido testimonios de lo más significativos, que nos interpelan, creo que todos quienes hemos escuchado hemos sido interpelados por estos testimonios, y en ese sentido van a invitar, ¿no? Invitan a seguir escuchándonos, así que en la jornada de mañana nos vamos a estar reencontrando. Agradecemos los saludos que han subido a YouTube, que han compartido, así que mañana nos reencontramos a las 16 horas, ¿sí?, para seguir con este ciclo de qué significa ser docente en humanas. Muchas gracias, las saludamos.